Evergreen, al norte de Vermont. Tan al norte que en los días claros incluso se puede ver el Polo Norte, se encuentra el mágico pueblo de Evergreen. Hay quien dice que es por cómo lo decoran lo que hace que sea tan especial, pero otros creen que es por algo que nadie espera, una bola de nieve. Pide un deseo, pero solo si estás seguro de lo que realmente quiere tu corazón. Pero esta no es una bola de nieve cualquiera, no. Dicen que la agitas y si pides un deseo de corazón, la magia de la Navidad lo hará realidad. Sí, sé lo que estáis pensando. ¿Cómo va a conceder deseos una bola de nieve? Bueno, tal vez la historia de la Navidad en Evergreen os ayude a creer. ¡Atención! ¡Allá vamos! Estos chicos están ya vacunados y listos para su primera Navidad. Oh, son una auténtica monada. Sí que lo son. ¿Cómo está la madre? Molly va a estar muy ocupada cuidando de los pequeños. Te echará mucho de menos. Y yo a ellos también. A todos mis pacientes peludos. Un momento, ¿no tendrás pacientes peludos en Washington? Sí, los tendré, pero trabajaré en una gran clínica. No sé si tendré tiempo para acariciar a Carlino. ¿Los echarás de menos? Por supuesto, pero es una gran oportunidad. No puedo dejarla pasar. Tienes los datos del doctor Myers en Montpellier, ¿verdad? Sí. Es un buen veterinario. Sí, lo sé, pero será diferente. Ya. Pero lo diferente es bueno, ¿verdad? Tener un montón de cachorros es diferente, pero también es bueno, ¿no? Sí, estoy deseando encontrarles un nuevo hogar. Adiós, Ali. Tenemos que encontrar un hogar para ti, Frank. ¡Joe! ¡Hola! ¡Ya ha llegado! Hola, cariño. Mi pequeña. No, esto no es una despedida. Solo he venido a dejar a Frank y me prometisteis que no lloraríais. No lloro, es que estaba picando cebolla. Volveré justo después de Navidad. Lo sé, Ali, pero luego volverás a marcharte para siempre. Y yo solo tendré este pececito para recordarte. Creo que yo debería encargarme de Frank, ¿de acuerdo? Gracias. Washington cuenta con todas las comodidades modernas. Lo sé. Teléfono. Lo sé. Creo que incluso tiene aeropuerto. Cariño, solo quiero estar segura de que tú estás segura, porque es un gran cambio, Ali. Estoy segura. Es una gran oportunidad y además me apetece mucho un cambio. No estoy hablando solo del trabajo. No, mamá, ya lo hemos hablado. Spencer y yo hemos decidido probar de nuevo. Rompisteis por una razón, cariño, lo comprendo. Sí, no sabíamos llevar nuestra relación a distancia, pero ahora vamos a estar en la misma ciudad y no habrá problemas. Vas a pasar la Navidad con él, Ali, y eso es un paso importante. Me abrazas para que me calle, ¿verdad? No, te abrazo porque te quiero mucho. Y para que te calles también. Tengo que irme. Te quiero. Te quiero. ¿Tienes prisa por empezar tus planes navideños? Sí, voy a marcharme del pueblo. Pues asegúrate de mirar el tiempo antes de ir al aeropuerto. La madre naturaleza puede ser impredecible. Spencer, estaba a punto de salir. ¡Feliz mudanza a Washington! No me mudo todavía, es el día de hoy. Voy a firmar el contrato de alquiler de mi nuevo apartamento. Lo siento, ¿hacen tarjetas para eso? Hacen tarjetas para todo. No puedo creer que por fin vayamos a vivir juntos en la misma ciudad y a solo 5 manzanas de distancia. Desde luego, será mucho más fácil vernos. Sí, he preparado cosas increíbles. Cenas, fiestas, oh... Y el día de Navidad, tú y yo iremos a la mansión de mi jefe, en los Hamptons. Uno de los socios incluso me ha ofrecido su helicóptero para que vayamos. ¿Un helicóptero? ¿En serio? Más vale que te acostumbres, ¿de acuerdo? Es un nuevo comienzo para nosotros. Sí, me hace mucha ilusión, pero quiero asegurarme de que no nos estamos precipitando. Ali, lo entiendo.
De verdad que sí, ¿vale? Solo quiero dejar atrás los últimos meses y empezar de nuevo. Es Navidad, ¿no? Claro, tienes razón. Y además, a mí me encantan las fiestas elegantes. Estupendo. Oye, tengo muchas ganas de verte. Tengo que volver al trabajo. Muy bien, luego hablamos. Sí. Adiós. Yo puedo ser elegante. Tengo que dejarte. La Navidad me llama. Vale, hasta pronto. Lo siento, última llamada de trabajo, lo prometo. Eso dijiste después de la última. ¿Y de la anterior? Y de la anterior a la anterior. Y también dijiste Vale. Eso, Wii. Estoy oficialmente de vacaciones. Tú y yo rumbo a Florida para un crucero el día de Navidad. Será divertido. Sí, nos divertiremos en Florida. Se supone que la Navidad es fría y con nieve, pero... ¿Según quién? Santa. Por eso llevo ropa de abrigo. Oh, no lo sabía. Pero dime, ¿qué tal esto? Tan pronto como lleguemos al hotel, pondremos el aire acondicionado a tope, llenaremos la piscina de hielo y será como vivir en el Polo Norte. Estás loco. Podrías haber llegado a Washington andando. No tenemos suficiente nieve, ¿de verdad? Esto es para el festival navideño, ya sabes, ese que vas a perderte. Sí, sé que me perderé el festival, gracias por recordarme. En serio, el que se haga cargo de esto cuando te vayas estará como un cencerro, te lo aseguro. Eres tú quien se hará cargo. ¿Qué te he dicho? Oh, no me digas que vas a llevarte este trasto a Washington. Sí, por supuesto, es la camioneta de mi abuelo y a mí me encanta. Pues ella a ti te odia. No sé por qué somos amigas. Porque soy la única que te dice verdades como que no vas a poder arrancarla. ¿Ah, sí? Presta atención. ¡Arrancado! Oh, genial. Ya puedes llevarme al ayuntamiento. No, tengo que ir al aeropuerto. Está de camino y esta caja es muy difícil de llevar, así que vamos. Tienes que entrar. Tengo que irme. Quiero que lo veas. Vamos a cambiar algunas cosas. Vamos. De acuerdo, un minuto. Madre mía, está todo precioso. Has hecho un gran trabajo, gracias. Este copo de nieve necesita más brillo. ¿Brillo? Vale. De acuerdo. Ahí viene el alcalde. No he tomado relajante para esto. No es suficiente en todo, Evergreen. Michelle, tengo una idea. Hola, Ezra. Hola, ex-residente. Oye, no me he ido todavía. ¿Qué se te ha ocurrido esta vez, Ezra? Deberíamos tener una aplicación. Ya sabes, una experiencia interactiva. El festival es dentro de 5 días. No podemos crear una aplicación. Vamos, tenemos que actualizar el festival. Modernizarnos un poco. Es el primer año que lo organizo yo y no quiero modernizar nada. Es mi primer año como alcalde y quiero modernizarlo todo. Tu padre fue alcalde 30 años y le gustaba así. A eso voy. No quiero que sea el festival de nuestros padres. ¿Ali? Oh, a mí no me mires. Soy una futura ex-residente. Hola a todos. He venido a ayudar. Bárbara, hola. Cuenta, ¿cómo va el hostal? Oh, Dios mío, genial. Abrimos en 2 semanas. No puedo creerlo. Es estupendo que hayas venido a Evergreen a abrir tu negocio. Gracias. Al contrario que los dueños, que se marchan. Bueno, ya vale. No me hagas contarles lo del incidente del segundo curso. Suerte en tu nuevo trabajo. Michelle, dado que el doctor Hadley se ha jubilado, necesitamos a alguien nuevo que interprete a Santa Claus. Y estoy pensando en buscar a alguien más joven, más atractivo. Tarde, he contratado a alguien de Burlington. Oh, creo que lo he visto. Se parece a Santa Claus incluso sin disfraz. Ya está aquí, estará preparándose para el papel. Muy bien, si preferís lo tradicional. ¿Pero qué me decís del coro de niños? ¿No podrían cantar villancicos nuevos? Dame un respiro. Impresionante. Tenemos ángeles, nieve, bastones de caramelo, adornos, duendes... Chimenea. Chimenea no es una palabra navideña.
Es por donde baja Santa. Sí, pero se usa todo el año. Vale, vale. ¿Qué te parece pastel de frutas? Muy bien. ¿Muy bien? Vale, es mi turno. Tu turno. A ver. Vale. Ángeles, nieve, bastones de caramelo, adornos, duendes, pastel de frutas y... pan de jengibre. Esa es muy buena. Gracias. Pero, papá, ahora tengo hambre. De acuerdo, mira, sí, yo creo que podemos parar y comer algo antes de llegar al aeropuerto. Evergreen, vamos allí. De acuerdo, suena bien. Se vende. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola. Hola, Henry. ¿Qué pasa? Oh, no, aún no le toca. Oh, no, voy camino del aeropuerto. ¿No puedes llamar al doctor Myers? Oh, vale, está bien. Estaré allí tan pronto como pueda, ¿de acuerdo? Sí, voy para allá. Oh. Vaya. Ya hemos llegado, papá. Es precioso. ¿En serio? Bueno, sé que no quieres que me vaya, pero esto es ridículo. Oh, caramba. Este sitio es precioso. ¿Cómo es que no hemos venido nunca? ¡Vaya! Es perfecto. Así es como tiene que ser la Navidad. Bueno, Florida también es así, pero con más palmeras. Hola. Hola. ¿Necesitas ayuda? Oh, no, arrancará enseguida. Eso espero. Pues suerte. Oh. No puedo creer lo que has hecho. Cuando cuentes la historia quiero llevarme todo el mérito, así que digamos que lo he hecho. Bueno, ¿cómo puedo agradecértelo? Indicándonos un buen sitio para almorzar. Oh, ahí tenéis la cocina de Kris Kringle. Los mejores platos navideños, si no lo digo, porque sea de mis padres. La cocina de Kris Kringle. Veo que os tomáis muy en serio la Navidad por aquí, ¿no? Oh, sí, ya lo creo. Gracias por tu ayuda. No habría arrancado sin ti. No es nada. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, preciosa! Henry. Hola, Ali. Lo siento, Henry. Esta chica no está de parto. ¿Estás segura? La he oído mugir. Las vacas mugen, es lo normal. Era diferente. Era un mugido de... ¡Estoy a punto de dar a luz! Repasa tus conocimientos sobre mugidos porque está bien... ¿Y si sucede cuando tú no estés aquí? Llama al doctor Myers de Montpellier. Yo tengo que coger un avión. Ay, Dios. La vida en la gran ciudad te cambiará. Los cambios son buenos. Mira eso. Has construido un establo nuevo. Eso no es malo, ¿verdad? Aún no lo he usado. Y no es más que un establo. Yo seguiré siendo Ali, pero en una nueva ciudad. ¿Qué vas a hacer con el viejo establo cuando te mudes? No lo sé. Derribarlo, probablemente. Ah... ¿Ves, Henry? Otro cambio está en el aire. Puedo sentirlo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Ali! ¡Ah! ¡Allá vamos! ¡Adiós! ¡Adiós, Henry! ¡Adiós! Me alegra que os haya gustado. Gracias por venir. Aquí tienes. Muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿De verdad que esta bola de nieve concede deseos? En el cartel dice que solo si estás segura de lo que quiere tu corazón. ¿De dónde ha salido esta bola? Eso nadie lo sabe. Un día, después de abrir el restaurante, apareció en nuestra puerta y ha estado allí desde entonces con ese cartel. La gente viene de todas partes a pedir deseos. Es una tradición en Evergreen. ¿Alguna vez has pedido uno? Sí, lo he hecho.
Cuando lo encontramos, pedí el deseo de tener una hija como tú. ¿Y sabes qué? Mi deseo se cumplió. ¿Te gustaría probar? Claro. Muy bien. Con cuidado, Zoe. Deseo pasar la Navidad aquí, en Evergreen. Tu turno, papá. No, gracias. Oh, vamos, papá, no seas tímido. Estoy seguro de que lo que Zoe ha deseado es bueno para los dos. Muy bien. Gracias. Cuéntanos si se cumplió tu deseo, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós, cariño. Feliz Navidad. ¿No podemos quedarnos un poco más? Zoe, cuanto antes nos vayamos, antes llegaremos a Florida. Florida no está mal, pero... ¿Pero qué? Papá, por favor, mira este sitio. Te prometo que Florida será muy divertida. Y tú y yo pasaremos la mejor Navidad de nuestra vida. ¿De acuerdo? De acuerdo, papá. Vale. Bien. Abróchate el cinturón. Así que... ya te marchas. Con las maletas y lista para marcharme. Mamá, no voy a llorar. Volverás la semana que viene. Exacto, así que tendremos tiempo para despedirnos entonces. Vale. Feliz Navidad. Feliz Navidad, cariño. Que tengas un buen vuelo. Tranquila. Adiós, papá. Adiós, cariño. Abrazo, familia. Vale, vale. Os quiero mucho. Y nosotros a ti. ¿Picando cebolla? Sí. Que tenga un buen vuelo. Gracias. Adiós. Hola. Que tenga un buen vuelo. A Washington, por favor. Bien, dígale que el doctor Bellamy ha llamado y que volveré después de Año Nuevo. Sí, muchas gracias. Última llamada de trabajo, lo prometo. Tranquilo, papá. Me estoy divirtiendo. ¿Sí? ¿Cuál ha sido tu parte favorita hasta ahora? Evergreen, por supuesto. Vaya, hola. Sí, están aquí mi mecánico y su ayudante. Hola, ¿qué haces aquí? Voy a coger un avión. Nosotros también. Vamos a Florida. Yo voy a Washington. Me llamo Ali, por cierto. Yo soy Ryan. Y esta es Zoe. Hola, Zoe. ¿Qué tal el almuerzo? Espectacular. Y pedí un deseo en la bola de nieve. Sabía lo que deseaba mi corazón. Mi abuelo solía decir, el corazón sabe lo que quiere incluso cuando la cabeza no lo sabe. Dime, ¿qué pediste? No puedo decírtelo o no se hará realidad. Pero estoy empezando a preocuparme porque no parece que vaya a cumplirse. Deberías desearlo de nuevo, darle un poco de impulso. Pero no tengo aquí la bola. Oh, es bastante poderosa. Apuesto a que oirá tu deseo desde donde esté. Lamentamos informarles que debido a la fuerte nevada cerraremos las pistas y cancelaremos todos los vuelos. Vamos. Estupendo, gracias. Hola. Hola. ¿Tenéis hotel para pasar la noche? Sí, lo tenemos, sí, pero vamos a comer algo antes, ¿y tú? Oh, voy a regresar a Evergreen, no está lejos. ¿Vas a conducir con esta tormenta? Por favor, mi camioneta ha vivido cosas peores. Oh. Y con suerte, mañana todo volverá a la normalidad. ¿Entonces esto significa que no vamos a Florida?
No, tenemos tiempo de sobra para coger nuestro crucero. ¿Oh, un crucero? Eso suena a una Navidad muy elegante y desde luego más cálida. Sí, será genial. Bueno, ha sido un placer. Igualmente, es posible que nos veamos por aquí mañana. Sí, y si no nos vemos, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Ali! ¿Mesa para dos? Sí, para dos. Muy bien. ¡Ali! Hola, malas noticias. El vuelo se ha cancelado por la tormenta de nieve. Iba a salir para recogerte en este momento. Oh, lo siento mucho. Espero poder volar mañana. Mañana trabajo. Oh, pues cogeré un taxi desde el aeropuerto. No tendrás dudas, ¿no? Spencer, yo no he provocado la tormenta de nieve. Cuando llegue todo irá bien. Tranquilo. Claro, por supuesto. Hablamos mañana. Sí, claro. Hasta mañana. No vamos, ¿en serio? Pensé que querías que me quedara en Evergreen. ¿Puedo sentarme donde quiera, claro, señorita? Gracias. Será muy rápido y... Hola. Pensaba que volverías a Evergreen. Esa era mi intención, pero la camioneta ha vuelto a pararse. ¿Quieres que fijamos arreglarla de nuevo? Gracias, pero no, comeré algo y lo intentaré de nuevo. Si no arranca, entonces buscaré un hotel aquí. Siéntate con nosotros, háblanos de Evergreen. Dime, ¿qué te gustaría saber? Pues, ¿qué hacéis en Navidad? Oh, todos los años celebramos un gran festival. Gracias, con comida, juegos y un coro. Vienen de todas partes a verlo. Es la fiesta más importante del pueblo. Dime, ¿a qué te dedicas? Tengo una clínica veterinaria. La tenía. Ahora voy a trasladarme a Washington para empezar un nuevo trabajo y darle un giro a mi vida. ¿Entonces no vas a pasar la Navidad en Evergreen? No, por primera vez en toda mi vida. El festival parece divertido. Lo es. Pero no tan divertido como Florida. Allí tienes la playa. Sí, ya. Será genial. ¿Quieres ver algo? Claro. Mira esto. Doblas una vez y luego otra vez y cortas los trocitos por los lados, ¿vale? Unos triangulitos. Y al abrirla... ¡tenemos un copo de nieve mágico! ¡Qué guay! Sí, me lo enseñó mi madre. Me dijo que de esta forma llevaría la magia de la Navidad de Evergreen fuera donde fuera. ¡Genial! Mi madre hacía la mayoría de nuestros adornos navideños. ¿Te gustaría hacerlo tú misma? ¡Claro! Voy a enseñarte. Dame uno. Aquí tienes. Muy bien. Tu turno. Vamos, vale. Dóblala. ¿Así? Oh, se te da bien. Buen trabajo. Aprendo de la mejor. La clave es cortar esos triangulitos. Ya. He hablado con él. ¿Y qué dice? Dormirá en un hotel e intentará volar mañana por la mañana. Oh, será una gran tormenta si han cerrado el aeropuerto. Por suerte, lo nuestro es organizar un festival. Sí, mi primer festival y se forma una tormenta de nieve. Vamos, hombre, relájate. Todo irá estupendamente. Muy bien, gracias por su paciencia. De nada. Tranquila, de acuerdo, sí. Gracias de todos modos. Oh, han cancelado tantos vuelos que no quedan habitaciones. No puedo quedarme. Sí, a nosotros nos ha ocurrido lo mismo. Voy a ver si puedo arrancar mi camioneta. ¿Podríais venir conmigo a Evergreen? Sí. O sea, sí. Podríamos volver a Evergreen. ¿Verdad, papá? Eres muy amable, pero ¿dónde nos quedaríamos? ¿Hay algún hotel o algo? Más o menos. ¿Sí? Oh, hola, Ali, hola. Oh, es terrible. Oh, lo siento mucho. Ah. Ajá.
Sí, claro que podrían quedarse aquí si no les importa que esté a medio terminar. Acondicionaré una de las habitaciones. Estupendo. De acuerdo, nos vemos luego. Adiós. Oh, vaya, ¿qué te parece? Mis primeros clientes, sí. Bien, podéis dejar el equipaje aquí detrás. Sube, cariño. Cruzad los dedos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Por fin! Chicos, abrochaos el cinturón. Evergreen, allá vamos. Ali. ¿Sí? Mi padre cura a personas y tú animales, que es más o menos lo mismo, ¿no? Sí, aunque mis pacientes me dicen dónde les duele. Oh, está claro que nunca has visto un reno dolorido. Hay mucho de esto. Oh, ¿es Henry? ¿Lo sujetas? Sí. ¡Hola, Henry! Ali, Buttercup está de parto. No, ya te lo dije, le falta una semana. Pero está mugiendo como una loca. ¿En serio? Sí, y fuerte. De acuerdo, en realidad voy de regreso al pueblo. ¿No te marchas? Olvídalo, Henry, es una larga historia, llegaré enseguida. Adiós. Gracias, Ali. Fuera. Bueno, chicos, tendremos que hacer una pequeña parada. Sí, Henry, tenías razón, está de parto. Reconozco sus mugidos. ¿Cómo puedo ayudar? Vale, Henry, tráeme un gran cubo de agua caliente y Ryan, tráeme mi maletín. Hecho, vale. ¿Y yo puedo echar una mano? Sí, puedes deshacer una bala de heno. Tenemos que hacer un nido para el bebé. Vale, de acuerdo. Toma. Esto es un desastre. ¿Qué vamos a hacer? Podemos arreglarlo. No tenemos dinero para eso. Oh. Chicos, ¿qué sucede? He recibido tu mensaje. Mister Tacaño me daba un sermón sobre finanzas municipales. Ha estallado una tubería en el ayuntamiento y encima el agua se ha congelado. Es como una pista de patinaje. Lo arreglaremos a tiempo. Claro, si hubiera dinero en el fondo de conservación. Pero el festival era para recaudar dinero para el fondo de conservación. Es bastante irónico, ¿no? Lo siento. Ha sido increíble. Es preciosa. Sí, es una belleza. Gracias por tu ayuda. ¿Mi ayuda? Sí, tu ayuda. No lo habría conseguido sin ti. Ali tiene razón, Zoe. Te has ganado el derecho a bautizarla. De acuerdo, pero esto es importante. Voy a necesitar un minuto. ¿Cómo debería llamarte? Oye, gracias. ¿Por qué? Por hacer que se sienta necesaria. Oh, es un momento muy especial. Y me alegro de que lo haya vivido. Echaré de menos todo esto. Viendo cómo eres con los animales, creo que ellos también te echarán de menos. Atención todos. He decidido que el bebé debe llamarse Copo de Nieve. Perfecto. Me encanta. Es la hora de la cena, vamos. Ya lo tienes. Busca, eso es. Por ahí, ve con tu mamá. Muy bien. ¿Y qué hacemos? ¿Cancelar el festival de Navidad? No puedes cancelar el festival. El pueblo lleva todo el año esperándolo. La única forma de celebrarlo es encontrar otro lugar para celebrarlo. No hay ningún sitio con espacio suficiente. Se acabó. Voy a llamar a Ali. No puedes. Este ya no es su problema. No puedes llamarla. Zoe, tenemos que irnos. Pero me encanta Copo de Nieve. Si fuera por ella, la metería en su maleta. Cada vez tienes más animales, utilizarás el viejo establo. Oh, el nuevo, de una vez por todas. Oh, espera un segundo. ¿Ali Show? Oh, Esra, calma, que no te entiendo. Lo entiendo, está alucinando. Oh, chicos, sí. Tendremos que cancelar el festival. Vaya. En otro lugar, pero ¿a dónde? Zoe, vamos. Oye, siento mucho lo del festival, es una faena. Henry. Creo que ya sé cómo podemos dar buen uso a tu nuevo establo. ¿Te gustaría celebrar aquí el festival de Navidad? Claro.
¡Papá! ¡Mira, es precioso! Vamos, no te quedes ahí. Sí, vamos dentro. Y aquí tenemos el comedor. Parece que estamos en un cuento de hadas. ¿Te ha dado tiempo a decorarlo? Oh, he trabajado a marchas forzadas, pero no he podido conseguir un árbol. Yo tampoco lo he conseguido. El hostal es precioso. Gracias por dejarnos pasar la noche aquí. ¿Bromeas? Estoy encantada de recibiros. ¿Os apetece ver el resto? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Vale. Subid vosotras, os alcanzaremos enseguida. De acuerdo. Vale. Gracias. Adiós. Adiós. Escucha... Solo quería agradecerte una vez más que nos hayas atendido tan bien a Sogui y a mí. Es un placer. Y espero que el aeropuerto dé vía libre a vuestro vuelo mañana. Sí, sí. En lo que a vuelo se refiere, este ha sido bastante movidito. Dudo que veamos muchas vacas en el crucero. Oh, un crucero con vacas será divertido. Oye, si no te importa que te lo pregunte, ¿por qué a Florida? Sara, mi mujer falleció el año pasado, antes de Navidad. Y fue muy duro, así que cada bastón de caramelo, cada árbol de Navidad nos lo recuerda. Y este año quería que Zoe tuviera sol, palmeras, Florida, y alejarla de la Navidad lo más posible. Y yo te he traído a la versión de Vermont del Polo Norte. Sí, parece el Polo Norte, es cierto, o un barrio del Polo Norte. Sí, más un o menos. Barrio del Polo Norte. Exacto. Bueno, si te sirve de consuelo, creo que Zoe está bien. Es muy optimista. Es una niña increíble. Gracias. El mérito de su optimismo es de Sara. Aunque ahora he dejado de trabajar en urgencias, sigo trabajando muchísimo. Eres muy duro contigo mismo. No hay que ser perfecto para ser un buen padre. Bueno, de todos modos, gracias. Ya. Cuidado, chicos. Estáis debajo del muérdago. ¡Oh! Eso es. No, yo... Eso sería como un chiste malo. Yo tengo que irme. Buenas noches. Spencer. Hola. No tenías por qué traerme comida. Oh, soy tu madre. Claro que tenía que hacerlo. ¿Y para qué has decorado la casa si ni siquiera vas a estar aquí? Lo sé, no he podido evitarlo. Al menos no he colocado el árbol. No soy una loca de la Navidad. Eres una gran loca de la Navidad. ¡Exacto! Dime, ¿qué tal Ryan y Zoe? Pues están en el hostal. Él parece un buen hombre. Lo es, sí. Es médico y padre viudo. No sé cómo lo hace. ¿Has hablado con Spencer? Sí, sí. Lo he hecho hace un rato. Todo está bien. Cariño, mientras creas que estás haciendo lo mejor para ti, tendrás todo mi apoyo. Lo creo. Gracias. Esto no será lo mismo sin ti, cielo. Creo que por eso tu padre y yo estamos hablando de jubilarnos. ¿En serio? Tu padre es el que más habla del tema. Yo me dedico a escucharle. ¿Tú no quieres hacerlo? No me imagino lejos de Evergreen. Pero si mi hija puede comenzar un nuevo capítulo en su vida, sus padres también pueden hacerlo. No se lo digas a nadie. Y mucho menos a Ezra. Su corazón no lo soportaría. Oh, yo tampoco. Tengo que irme o llegaré tarde. ¿A dónde vas ahora? A repartir alegría navideña. Y tal vez pasemos por el hostal a ver a Zoe y a Ryan. Me vendría bien un poco de alegría. ¿Puedo acompañar? Sí, por supuesto, cielo. Ve por tu abrigo. De acuerdo. ¿Tienes algún 7? Roba, papá. Oh, ¿otra vez? Soy muy buena. ¿Qué es eso? ¡Feliz Navidad! Hola, Ali. Ryan. Hola, ¿y Zoe? Hola.
Oh, está en el hostal con Bárbara. Los vuelos se han reanudado y he pensado que podríamos ir juntos al aeropuerto. Por supuesto, sí. Estupenda. Te presento a mi amiga Michelle. Hola, Lansing. Hola, Michelle. Hola. Y creo que ya conoces a mis padres. Hola, hola. Me alegro de volver a veros. Él es el doctor Ryan Bellamy. ¿Doctor? Y él es el alcalde, Ezra Green. ¿Eres médico? Así es. ¿Sabes? El médico del pueblo acaba de jubilarse. Déjalo en paz, Ezra. Vale. Lo siento. Iré directo al grano. Prestadme atención. Tengo malas noticias. Acaban de cortar la carretera. ¿Qué? ¿Eh? Sí, ha habido un desprendimiento de rocas. Oh, no puedo creerlo. ¿Cuál es el problema? Pues que el pueblo solo cuenta con esa carretera. Y ahora está bloqueada por un montón de rocas. Bueno, ¿y cuándo la reabrirán? Mañana. Tal vez. ¿Mañana? Pero perderemos el vuelo. Sí. Tiene que haber otra forma de salir de la ciudad. ¿Motos de nieve? ¿Quitanieves? ¿Un helicóptero? ¿A quién le importa cómo salir? ¿Qué hay de cómo entrar? No podrá venir nadie al festival. Eso es terrible. Bueno, puede venir todo el pueblo. He invitado a gente de Montpellier y Burlington. Ali, ¿qué podemos hacer? Vale, a ver, ¿por qué no nos reunimos en el establo de Henry esta noche? Podemos planificar el festival. Si despejan la carretera bien y si no, el festival será solo para Evergreen y sus invitados. Oh, vale, ya me siento mejor. Otro problema que podría haberse resuelto... ¡con una aplicación! ¡Oh, Ezra, por favor! ¡No, es una idea magnífica! Toda la ciudad podría usarla. Oye, lo siento mucho. Si no hubierais venido, no estaríais atrapados. No causaste el desprendimiento, ¿verdad? No, pero le presté el martillo neumático a mi vecino. Solo quería que esta Navidad fuera mejor. Bueno. Ya que pasaréis otro día aquí... podría ayudar a que esta Navidad sea mejor para Zoe. Tenemos nieve de sobra. ¿Qué te parece? Creo que es perfecto. ¡Buen trabajo, chicos! Oh, es impresionante. Voy a hacer una foto. ¿Listos? Uno, dos, tres. Oh, perdonad, tengo una llamada. Vuelvo enseguida. Vale. Vale. Veamos. Hola. Hola. ¿Estás en el aeropuerto? No, la tormenta bloqueó anoche la carretera. Lo siento, tendré que quedarme al menos otro día. ¿Por qué no te quedaste en Burlington? No encontré habitación, tendría que haber dormido en la camioneta. Bueno. ¿Y cuál es el plan? Verás, la verdad es que estoy pensando que tiene más sentido que me quede aquí. Pero, ¿y qué hay de la Navidad? Spencer, mis padres están hablando de jubilarse. Podría ser mi última Navidad en Evergreen. Tenía muchas ganas de estar contigo, eso es todo. Lo sé, yo también. Pero iré después de Navidad, tendremos tiempo de sobra. Sí, vale. Te llamo mañana. Adiós. Adiós. ¡Ali! ¡Ah, es genial, chicos! Son ángeles de nieve. Son preciosos. El mío parece más bien un gorila. Un gorila navideño. Es muy divertido. Deberíamos tener un detalle con Bárbara. Ha sido muy amable con nosotros. Sí, ha sido encantadora. Tengo una idea. ¡Ho, ho, ho! ¿Estás aquí? Estoy aquí. Oh. ¿Qué es esto? Hemos pensado que ya que vamos a quedarnos una noche más, lo menos que podíamos hacer era conseguirte un árbol. Oh, no teníais por qué hacerlo, pero me encanta. ¿Podemos decorarlo? Por supuesto, vamos a buscar adornos. ¿Lo vimos ya? Adelante. De acuerdo. ¡Qué bien huele! ¿Qué tal van tus intentos de huir de la Navidad? Muy bien, como ves. Pero, ¿sabes? Hay algo en este lugar que hace que resulte muy difícil resistirse al espíritu navideño. Es el efecto de Evergreen. Yo he decorado mi casa aún sabiendo que no voy a estar... menos mal que lo hice. ¿Por qué? Al final no voy a ir a Washington a pasar la Navidad. ¿No? ¿Por qué no? Es complicado. Hay alguien. Oh. Spencer... tuvimos una relación a distancia durante 2 años, pero la separación pudo con nosotros.
Habíamos planeado pasar esta Navidad juntos y ver si seguía habiendo algo. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Sara y yo también empezamos así. Yo estaba en Boston y ella en un pueblecito de Ohio. Pero a vosotros os funcionó, ¿no? Supongo que saber que terminaríamos juntos nos ayudó a sobrellevarlo. De hecho, consideré mudarme allí y convertirme en el médico del pueblo. Sí. Ahora me gustaría haberlo hecho. Es que mi trabajo no me deja tanto tiempo libre como me gustaría para estar con Zoe. Bueno, no se lo digas al alcalde. Te abriría una consulta en el ayuntamiento. ¿Doctor Bellamy? Suena bastante sí, bien. Sí, el doctor Bellamy le atenderá enseguida. ¿Te gusta? Sinceramente, este es el último lugar en el que pensé que estaría 3 días antes de Navidad. Lo mismo digo. Pero no está tan mal. No. No está tan mal. ¿Estáis preparados? Tenemos los adornos. ¡Vamos! ¡A decorar el árbol! Sí, vamos. Es el mejor árbol del mundo. Estoy de acuerdo. Apuesto a que el del festival no será tan bonito. Lo veremos cuando vayamos esta noche al establo. ¿Hay festivales de Navidad en tu nueva ciudad? Creo que sí, pero no se parecerán al de Evergreen. Entonces, ¿por qué te mudas? Bueno, llevo aquí toda mi vida y este es un lugar maravilloso. Es el mejor, pero el mundo es muy grande, Zoe, y quiero conocerlo. Estoy lista para un cambio. Y como decía mi abuelo, cuanto más te alejas de donde comenzaste, más cerca estás de donde debes estar. Pero, ¿y si debes estar aquí? Chicos, ¿estamos listos para colocar el ángel? ¿Quién quiere hacer los honores? Yo, por favor. Vale, adelante, Zoe. ¿Lista? De acuerdo. Allá vamos. Sí, muy bien. Vale, ¿todos listos? Listos. Y vamos, redoble de tambor. Redoble de tambor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! Oye, papá, ¿puedo unirme al coro? Es para el festival, no estaremos aquí, ¿recuerdas? ¡Zoe, cielo! ¡Feliz Navidad! Mamá. ¿Seguro que quieres poner los puestos de artesanía detrás? Esa, me estás volviendo loca. Yo estoy a cargo del festival, yo, no tú. El festival es parte importante de la ciudad y yo soy el alcalde, yo, no tú. Tu padre se jubiló y nadie más quería el trabajo. Esa fue mi victoria. Esra, lo tengo controlado, ¿vale? No hay ningún problema. ¿Diga? Vale. Sí, entiendo. Tenemos un problema. Lo sabía. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? No tenemos comida para el festival. ¿Qué? La señora Wallace y las damas de la iglesia se encargan de la comida y los dulces, pero ayer fueron a Montpellier para un club de lectura y ahora lo que resulta... No pueden volver porque la carretera está cortada. Vaya. Exacto, y aunque la abran mañana no tendrán tiempo suficiente para preparar todo lo que necesitamos. Tiene que haber algo que podamos hacer. Espera un segundo. Tengo una idea. Disculpad, amigos, un momento de atención, por favor. Que levante la mano a quien le guste cocinar. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. See that snake flying through the night.
pasado con toda la harina. La tienes encima, papá. Ya veo, sí. Se está terminando la mantequilla. Mira, coge mis llaves. Ve al restaurante de mis padres. Allí encontrarás todo lo que nos hace falta. Zoe, ¿podrías quedarte con Ali un rato? Sí. Adiós, papá. Veo que no será un problema. ¿Qué os divirtáis? Mientras, ¿qué tal si te enseño a decorar los calcetines de Navidad? ¡Genial! ¡Vamos! ¿Lo tienes? Genial, Carol. Muchas gracias. Adiós. ¿Haciendo galletas para Santa? Son para el festival. Es muy amable de tu parte. No es nada comparado con lo amables que sois vosotros. Especialmente Ali. Ojalá pudiéramos devolverle el favor. Bueno, un pajarito me ha dicho que no tiene árbol de Navidad. No, no lo tiene. Gracias. Perdona, no he entendido tu nombre. Soy Nick. ¡Feliz Navidad! ¿Sabes? Parecemos elfos en el taller de Santa Claus. Tienes razón, te dije que sería divertido. Así es. Díselo a papá, ¿vale? ¿Por qué? A él no le gusta que yo esté triste. Se preocupa mucho por mí desde que mamá murió. No sé cómo hacerle entender que estoy bien. Pero a veces no pasa nada por estar triste, ¿verdad? Sí, y lo estoy. Algunas veces. Y papá también. Eso es muy normal. Pero otras veces estás contenta. ¿Verdad? ¿Recuerdas algo divertido que hicieras con tu madre en los días de Navidad? Sí. Un juego donde decimos cosas navideñas con cada letra del alfabeto. Ahora juego con papá. Me encanta, pero ¿qué decís con la Z? ¿Mi nombre? ¿Qué te parece? Me encanta. Mira, ¿quién iba a imaginar que a los renos les gustaban los caramelos? Voy a pegarlos. Vale. Oh, debe ser tu padre. Yo lo hago. ¿Spence? Sorpresa. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, ¿recuerdas que un socio se ofreció a dejarme usar su helicóptero? ¿Has venido en helicóptero hasta aquí? Sí. Aterricé en las afueras y he cogido un taxi. Vamos, es todo un detalle, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Oye, Ali, entiendo que quieras pasar una última Navidad en Evergreen, pero no soportaba la idea de no estar contigo, así que aquí estoy. Perfecto. Señor. Hola, Michelle. ¿Por qué no estás en casa? Te toca hacer el pastel de frutas. He terminado. Pues haz otra cosa. Hoy todos cocinan. Habrá comida suficiente para 5 festivales. La palabra suficiente no existe cuando se trata de Navidad. De acuerdo, Michelle. ¿Quieres sentarte aquí un momento? Yo creo que debes relajarte. No puedo, tengo mucho que hacer. Pero hay tiempo de sobra para hacerlo. Todo irá bien. No quiero que vaya bien, quiero que sea increíble. Y así será. Estás haciendo un gran trabajo. Es que Ali siempre hacía que todo pareciera fácil. Ali tenía mucha ayuda. No intentaba hacerlo todo ella sola. Sí, está bien. Tal vez debería pedir un deseo a la bola de nieve. No serías la única. ¿Has pedido un deseo? ¿Qué has pedido? Bueno, no sé si lo sabes, pero a mí me encanta la Navidad. No, no lo sabía. Verás, te parecerá absurdo, pero me gustaría encontrar a alguien especial a quien le guste la Navidad tanto como a mí. Eso no es absurdo, es muy tierno. ¿En serio? Uh-huh. He pensado que podría intentarlo, ¿no crees? En Navidad siempre suceden cosas mágicas. ¿A qué hora cierra el restaurante? Vamos. Gracias. ¿Entonces invitaste a ese tipo y a su hija aquí? Sí, más o menos.
Me pareció la mejor opción en ese momento. Vale. ¿Tiene esto algo que ver con que te quedes en Evergreen por Navidad? No, es algo personal. Vale. ¡Oh! ¡Papá ha vuelto! ¡Hola! ¿Qué os parece? ¡Un árbol de Navidad! No puedo creer que hayas comprado un árbol. Sí, bueno, es para... Él es Spencer. Spencer, él es Ryan. ¿Spencer, el Spencer de Washington? Eso es. Sí, ha venido en helicóptero. ¿En serio? ¿Nos lo prestas? No, a mí también me lo han prestado. ¿Para quién es el árbol? Es para Bárbara. Para el hostal. Pero... Sí. Acabamos de comprarle uno. Sí, es cierto. Ya le habíamos comprado un árbol para el salón y este es para el recibidor. Este será el del recibidor, porque en Navidad nunca son suficientes árboles de Navidad, ¿no es cierto? Ya lo creo. Bueno, tenemos que irnos. Lo más probable es que abra la carretera mañana y, bueno, en tal caso deberíamos estar preparados. Sí, para escapar de Evergreen. Sí, eso es. Coge mi camioneta para llevarlo a casa de Bárbara. Nosotros iremos andando para buscar habitación para Spencer. Gracias. Sí, es una buena idea. Spencer, un placer. Igualmente. Bueno, adiós, Zoe. Adiós. Estupendo. Hasta ahora. Vamos, cariño. Vamos. ¿Te atreves a caminar? Prefiero el helicóptero, pero... Vale, voy por mi abrigo. Vale. ¿Sabes? Tendrías que haber comprado un árbol para la casa de Ali. Sí. Eso habría estado bien. Me gusta mucho. A mí también. Sigo sin poder creer que hayas venido en helicóptero. Es genial, ¿eh? ¿No te parece un poco extravagante? Lo dices porque aún no estás acostumbrada. Sí, ya me conoces. Soy de gustos sencillos, una chica de Evergreen. Pero ahora serás una chica de Washington. Sí. Oh, vamos, Ali. ¿No te emociona comenzar tu vida en otra ciudad? ¿No te alegra salir de este pueblo por fin? Adoro este lugar. Sé que quizás no te parezca gran cosa, pero yo crecí aquí. Mira todo esto. Así es como debe ser la Navidad. Lo entiendo. Sé que sientes debilidad por este lugar. Por eso he venido hasta aquí, para estar contigo. Lo sé y lo aprecio, pero nos íbamos a tomar las cosas con calma. Por eso tenía que verte. No necesito más calma. Sé lo que quiero. La pregunta es... ¿Y tú? Hola, ¿qué tal? Hola, estaba buscando vuelos a Washington. ¿Café? ¿Ahora no vuelves en helicóptero? No, eso es un favor que solo se pide una vez. Ah, yo pensaba que Ali iba a quedarse aquí en Navidad. Sí, bueno, eso quería, pero hablamos anoche y espero que cambie de idea. Eso está muy bien. Sí, una vez que volvamos a Washington y empiecen su nuevo trabajo, todo irá como la seda. Sí. Hola. Ah, aquí estás. Hola. 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 ¿Se puede saber por qué estáis todos de pie? Nos vamos al restaurante. El alcalde va a informarnos sobre el estado de la carretera, del derrumbamiento. En fin. Estupendo. Sí. Vale, vamos. Amigos, prestad atención. Tengo noticias sobre el estado de la carretera. ¿La han abierto? Aún no. Oh. Tranquilos, pero la reabrirán mañana por la noche. A tiempo para celebrar el festival al día siguiente como habíamos planeado. Gracias. ¿Cómo algo que lo mejor para el pueblo? Spencer ha venido en helicóptero. Oh, mamá, no empieces. Os lo ibais a tomar con calma y esto va muy rápido. No es nada, solo ha venido en helicóptero. Muy bien.
¿Qué pasa con Ryan? ¿Qué pasa con Ryan? Alison Louise, sé muy bien que hay algo entre vosotros. No, no hay nada, no pasa nada y no hay que darle importancia. ¡Qué gran noticia! Podréis ir a Florida, por fin. Sí, eso es una gran noticia. Zoe, ¿no es una buena noticia? Sí, es genial. Cuento contigo. Si reabren la carretera mañana, podríamos llegar a Washington para Navidad. Bueno, si decidimos qué es lo que queremos hacer, claro. Sí, tenemos que decidirlo. Sí. Pues ya que estaremos aquí un poco más, ¿qué queréis hacer? Buenas tardes. Un día precioso para patinar. ¿Podemos ir a patinar? Ah, podría ser divertido. Hay una pista de patinaje en el pueblo. ¿Vamos todos? Ah, ¿sí? Eso suena genial. Me gustaría, ¿por qué no? Pero tengo una videoconferencia y me llevará un par de horas. Oh. Pero id vosotros. Yo iré para allá más tarde, ¿vale? ¿En serio? ¿Estás seguro? Claro. Vale. Vale. Bien, pues solo tenemos que buscaros unos patines. Sí. No sé si estoy flotando o patinando. Es me muy encanta. Divertido. Hacía siglos que no patinaba. ¿Siglos? Yo llevo años sin patinar. ¿De verdad? Así que hace menos que tú. Oh, voy a descansar de un poco. Yo también. Diviértete, Zoe. ¡Estoy volando! ¿Alguna vez se cansa? Ella estaría toda la noche patinando si la dejáramos. ¿Cómo puede haber tanta energía en ese cuerpecito? Es incomprensible. Nadie lo sabe. Sí. ¿Sí? ¿Va todo bien? ¿Qué? Sí, bien. Si quieres estar con Spencer, lo entiendo, Ali. No, Spencer está trabajando y esto es muy divertido. Parece un buen hombre. Lo es. ¿Sabes? Siempre pensé que queríamos lo mismo, aunque viviéramos separados. Veíamos las cosas del mismo modo y pensábamos igual, pero ahora que viviremos en la misma ciudad, creo que eso ha cambiado. ¿Qué es lo que quieres? Me refiero a qué es lo que quieres por Navidad, tu lista de deseos para Santa. Oh. Quiero un pony. Ah, seguro que es más fiable que tu camioneta. No te metas con ella. Era la de mi abuelo y me encanta. Y respondiendo a tu pregunta de qué quiero, creo que quiero poder sentirme siempre como me siento aquí, en Evergreen. Sentirte en tu hogar. ¡Exacto! Bueno, ¿qué me dices de ti? ¿Qué deseas? Eso. ¡Puedo volar! Verte feliz. Es todo lo que necesito. ¡Vamos, chicos! Espero que no tenga una batería de repuesto. Sí, tengo una llamada. Oh, es Hannah, hola. Dime, ¿qué ocurre? Sí, está aquí. De acuerdo, sí, iremos tan pronto como podamos. Vale, adiós. ¿Va todo bien? Siento pedírtelo, pero necesitamos un médico. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Estábamos trabajando en el festival y empezó a sentirse mareada. ¿Se pondrá bien? No, no estoy bien. Cariño, danos un momento. No, ¿vale? Tengo suficientes guirnaldas y el establo no está listo. Y en dos días no hay tiempo y de yo acuerdo, sé... De acuerdo, Michelle, respira profundamente, ¿vale? No tengo tiempo para eso. Michelle, ¿recuerdas la canción de los 12 días de Navidad? El duodécimo día, mi amor me regaló, ¿qué era? Tamborileros, 12 tamborileros, eso, ¿no? Muy bien, ¿y cómo sigue? Sigue con 11 gaiteros. Estupendo, muy bien, continúa. No sé, 10, no sé. Lores. Lores, me regaló 10 lores y luego 9 damas y después 8 criadas, ¿no era así? Cisnes, gansos, 5 anillos de oro, 4 pájaros cantores, 3 gallinas francesas, 2 tórtolas y también una perdiz en un peral. Estupendo. ¿Cómo te sientes? Mejor. ¿Cómo lo has hecho? Sufrías un ataque de pánico y contar es una de las formas que ayudan a aliviarlo. Simplemente se me ocurrió ese villancico. ¿Estás bien?
Sí, estoy bien. Estaba obsesionada por conseguir hacer esto tan perfecto como lo haces tú. Oh, no digas eso, cielo. Esto está precioso. Déjame decirte algo. No había conocido unas personas tan comprometidas con su pueblo en toda mi vida. ¿Cómo los has reunido a todos y has convertido esto en... Vamos, mira a tu alrededor. Así es como debe ser la Navidad. Es cierto. El festival va a ser increíble. Oh. Y todo gracias a ti. Gracias. Galletas caseras de Navidad. Muchas gracias. Ali es una cocinera fantástica. Sí. Genial. Hola a todos. Ezra acaba de llamar y hay buenas noticias. Esta noche reabrirán la carretera. ¡Ah! Sí. ¡Estupendo! Pensaba que teníamos un trato. ¿Qué pasa, Zoe? Bueno, pedí un deseo a la bola de nieve. Y creí que se hacía realidad, pero ahora no estoy tan segura. Oh. ¿Era algo que deseabas en lo más profundo de tu corazón? Sí, todo mi cuerpo lo quería, incluso los dedos de los pies. En ese caso no creo que debas preocuparte. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Solo tienes que ser paciente. Los deseos son como las galletas de Navidad. Hay que cocinarlas a fuego lento para que se hagan bien. Zoe. Hola. Hola, cariño. El chocolate se está enfriando. ¿Y tú, Ryan? ¿Has cambiado de opinión sobre pedir un deseo de Navidad? Oh, no. Yo no creo en esas cosas, Nick. ¿Sabes? La gente está demasiado ocupada y se olvida de la magia de la Navidad. Pero si se detuvieran un solo momento y abrieran los ojos, verían que esa magia está por todas partes. Puedes coger la camioneta y dejarle las llaves a Bárbara. Vale, gracias. Sí. Este es un sitio muy especial, Ali. Sí, sí que lo es. Bueno, ¿estáis listas? Lo estamos, sí. Rumbo a Florida. Es lo que queréis, ¿verdad? Sí. ¿Y tú te vas a Washington? Sí, ese es el plan. Los dos tenemos... lo que queremos. Eso parece. Ryan. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ali, yo quería... ¡Ali! ¿Prometes enviarme fotos del festival? Quiero ver los calcetines, el coro y el árbol. No te olvides del árbol. Claro que no lo haré, te lo prometo. Es el único árbol que tengo este año. Feliz Navidad, Sue. Feliz Navidad, Ali. Feliz Navidad, Ryan.
Feliz Navidad, Ali. ¿Papá? Sí. ¿Dónde va a dejar Santa los regalos de Ali si ni siquiera tiene árbol? Buenas noches. Buenas noches. ¿Lista para el festival de Navidad? Sí, claro. ¿Lista para el festival? ¿Y tú? Sí, desde luego que estoy listo. Es el momento en el que los deseos se hacen realidad. Yo también lo creía. ¿Pero ya no? No, yo siempre he creído en los deseos de Navidad, pero... ¿Y si no sabes qué deseo pedir? ¿Hablas de dejar Evergreen? ¿O a Spencer? ¿Cómo lo sabes? Es increíble lo que aprendes sentado en una mesa del mejor restaurante del pueblo. Oh, claro, por supuesto. Bueno, creo que hablo de las dos cosas. ¿Y qué deseo has pedido a la bola de nieve? Que todos los que amo tengan una feliz Navidad, aunque no podamos estar juntos. Y sin embargo, aquí estás en Evergreen, con todas las personas que amas. Pero se supone que debería estar en Washington. Cuanto más te alejas de donde comenzaste... Más cerca estás de donde debes estar. A veces terminas justo donde comenzaste, porque es en ese lugar donde debes estar. Oh, querida. Tranquila, tranquila. Buenas noches. Buenas noches. Spencer, ¿qué estás haciendo aquí? Quería verte. Si salimos a primera hora, llegaremos a tiempo de asistir a la fiesta navideña de la empresa. ¿La fiesta elegante? Sí, la fiesta elegante. Ali, ¿qué te pasa? ¿No quieres ir a Washington? Lo siento mucho, Spencer, pero creo que quiero quedarme aquí. ¿Por Navidad o...? Por Navidad y... no sé. ¿Por qué no pasas la Navidad aquí con nosotros? Adoro, amo este pueblo y a estas personas y quiero que entiendas por qué. Ali, a mí me encanta Washington. Me encanta mi profesión y la gente con la que trabajo. Es genial. Ese es mi sitio. No creo que fuera solo la distancia lo que se interponía entre nosotros. Ali, no hagas esto, por favor. Spencer, tu sitio está en Washington, sí. Pero el mío no. Debo estar aquí. Pero ¿y tu nuevo trabajo? Me encanta el trabajo que tengo. Aquí puedo cuidar de los animales. Ver nacer becerros. Eso es increíble. Aquí está mi familia y mis amigos y la Navidad y por eso adoro este pueblo. Creo que solo estás nerviosa por un cambio tan grande. Spencer, esa es la cuestión. Pensaba que estaba lista para este gran cambio y lo estoy. Pensé que debía marcharme de Evergreen para hacerlo. No dejaba de repetirme que lo necesitaba. Y lo que necesitaba siempre ha estado aquí. ¿Qué puedo hacer para convencerte de que tengo razón? Solo estarías convenciéndote a ti mismo. Feliz Navidad, Spencer. Feliz Navidad, Ali. A Zoe le preocupaba que Santa no tuviera un sitio en el que dejarte tus regalos porque no tenías árbol. Esperamos que consigas todo lo que deseas para Navidad, incluso el pony. Gracias por todo. Brian y Zoe.
hogar, dulce hogar. Hola, mamá. Bienvenido de nuevo, Frank. Bien. ¿Has hablado con él? Oh, ha regresado a Washington. Oh, no con Spencer. Con Ryan. ¿Por qué iba a hablar con Ryan? Ali, te compró un árbol. De hecho, te compró dos árboles si contamos el de Bárbara. Mamá, no es lo que piensas. Lo sé. Lo sé. Y no estoy diciendo que lo que ha pasado con Spencer tenga algo que ver con Ryan. Son dos cosas totalmente distintas. Pero, Ali, es algo muy importante. Y quiero asegurarme de que tú estás bien y que aceptas que se hayan ido. Quizá aún estén aquí. Te quiero. Esa. Y tú eres mi primer nieto, Frank. ¿Hola? ¡Ali! Hola, ¿qué haces aquí? Quería ver a Ryan y a Zoe antes de que se fueran. Oh, lo siento, cariño. El taxi los recogió hace una hora. Probablemente ya estén en el aeropuerto. Informamos de un pequeño problema mecánico en el avión con destino a Orlando, por lo que tenemos que retrasar el embarque. Les pedimos disculpas por las molestias. Vaya, eso suena familiar, ¿eh? Deberíamos volver a Evergreen. Zoe, el vuelo ha sido retrasado, ¿no? Cancelado. ¿Y si se cancela, podemos volver a Evergreen? No, cariño. Quiero oír el fallo de los jueces. Lo siento, están de acuerdo conmigo. ¿No lo echas de menos? ¿Ni a Ali? Eso no me corresponde a mí. Ven aquí. Buena pinta. Coged lo que queráis. Enhorabuena, Michelle. Oh, gracias. Creo que lo hemos conseguido con la ayuda de la bola de nieve, por supuesto. Por supuesto. Hanai, ¿tú alguna novedad con respecto a tu deseo? Oh, no, pero era un deseo absurdo. Oh. Lo siento mucho. Oh. Soy Hanai. Charlie. Hola. ¿Te apetece tomar un chocolate caliente o una sidra? Sí, me encantaría. Genial. ¡Feliz Navidad a todos! Vaya. ¡Esto es mágico! ¡Feliz Navidad, Henry! Gracias por dejarnos celebrar el festival aquí. ¡Ha salvado la Navidad! No, ¿tú crees? Uh-huh. Michelle, está todo perfecto. Oh, gracias. ¿No es sorprendente, alcalde? Bueno, en realidad... no cambiaría ni una sola cosa. Bien dicho. Y ya me han dado la buena noticia de que la veterinaria de Evergreen no se marcha al final. Sí, sí, se queda. Ojalá hubiéramos podido convencer al médico. Sí, es una pena. Probablemente ya esté en Florida. ¡Ho, ho, ho! ¡Os deseo feliz Navidad! ¡Woo! ¡Santa trae regalos para todos! ¡Los niños primero! ¡Muy bien! ¿Nos acercamos? ¡Vamos! Ya falta poco, cariño. Da igual, papá. Voy a ver qué está pasando. Vuelvo enseguida. Gracias. Oh, Spencer. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Intento llegar a Florida. ¿Y tú? ¿También vuelves? Sí, sigo intentando llegar a Washington, pero ya no hay plazas. ¿Está Ali contigo? No. Ella ha decidido quedarse en Evergreen para siempre. Oh. Lo siento mucho. Gracias, te lo agradezco. Voy a probar suerte en otras compañías. Feliz Navidad. Sí, feliz Navidad.
¿Qué pasa, papá? Nada. Esta Navidad... ha sido la mejor. ¿De verdad eso crees? Es una Navidad auténtica. Como con mamá. Sí. Supongo que sí. No sé por qué la bola de nieve no ha funcionado. Dime, ¿qué deseaste? Pasar la Navidad en Evergreen. Pero Florida también será genial. ¿Tú pediste algún deseo? Sí. Deseé una Navidad feliz. ¿Y se hizo realidad? Zoe, cielo, mientras esté contigo, para mí siempre será una Navidad muy feliz. Entonces tu deseo se cumplió. No entiendo por qué el mío no. Atención, pasajeros del vuelo con destino a Orlando. Lamento informarles que se han producido algunas dificultades mecánicas en el avión y nos vemos obligados a cancelar el vuelo. ¡Feliz Navidad, Ali! ¡Ah! Oh, ¡feliz Navidad, Santa! Has estado genial. Los niños te adoran. Ellos son el verdadero espíritu de la Navidad. Pero tengo que preguntarte algo. ¿Tu deseo por fin se ha hecho realidad? Oh, yo creo que sí. Tal vez no de la manera que esperaba, pero... he aprendido algo. Dime, ¿qué has aprendido? Que a veces terminas donde se supone que debes estar. Supongo que por eso le llaman la magia de la Navidad. Tal vez... ¿Quieres que te lleve a la ciudad? No, tengo mi propio medio de transporte. De acuerdo. ¡Ali! ¡Habéis vuelto! Te echábamos de menos. Y yo a vosotros. ¿Zoe? ¿Estás aquí? ¿Quieres cantar en el coro? Continuamos en unos minutos. ¿Puedo, papá? Diviértete. Vamos. ¿Qué estás haciendo aquí? He oído que en el pueblo buscan un médico. Oh, cuidado, si Ezra te oye decir eso, no te dejará marchar nunca. ¿Han vuelto a cancelar tu vuelo? Sí. Pero no hemos vuelto por ese motivo. ¿Ah, no? No. Esta ha sido una Navidad inesperada. Increíble, mágica, maravillosa para Zoe y para mí. Y todo gracias a ti. Ryan, no me voy a mudar a Washington. Lo sé. ¿Cómo? Porque aquí es donde debes estar. Y no sé si también es aquí donde yo debo estar, pero... quiero averiguarlo. Por alguna razón, el destino me trae de vuelta a este lugar. Una y otra vez. ¿Es... tal vez por una bola de nieve mágica? Tal vez. Has conseguido a tu médico. Oh, Dios mío. ¿Qué? Ese año, la Navidad fue muy especial. Rodeado de familiares y amigos, viejos y nuevos, el espíritu de las fiestas reinaba en el ambiente.
y perduró muchas navidades más. Pero quizás estas sean historias para otro momento. Hasta entonces, aferraos a la magia de la Navidad. Nunca se sabe cuándo el próximo deseo podría hacerse realidad. Un brindis. Por la familia, los amigos y por Evergreen. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! We'll be right back.